Lógicamente, entonces nosotros vamos a tener un debate con el público en el programa que va a ser el 23 de febrero, donde podrá el público interactuar, y creo que es un horario estelar. Me encanta lo que es el horario, 7 de la noche, porque no estás ni con sueño ni estás trabajando, así que yo creo que va a ser un programa explosivo en ese aspecto, porque todo el mundo está en su casa ya, y lo más acorde que te gusta ver acá en Nicaragua es el béisbol y el boxeo, y entonces pones Canal 6 y vamos a estar Noche de Campeones analizando y dando conocimiento de las peleas que van a estar actualmente, peleas importantes que muchas veces estamos llevando a través de la televisión, el boxeo amateur, el boxeo profesional, las peleas que tienen todas las promotoras en este país. Entonces creo que nos hacía falta este espacio donde también, además de que mostramos las veladas en vivo, también analicemos esa velada, sí, y poder promover a los nuevos talentos. Uno de los componentes más importantes de este programa es ese, que estos tres campeones van a servir también para que aquí se presenten jóvenes talentos que están surgiendo y que se den a conocer. Y en cuanto al formato,